Compañeros, compañeras, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Ya sabéis, soy Jordi Gil y en este vídeo vamos a hablar de uno de los grandes, del delantero uruguayo del PSG, Edinson Cavani. Vaya crack, ¿eh? Vaya crack. Bueno, parece que su ciclo en el PSG va a acabar en breve y, bueno, pues obviamente, como es un gran jugador, a pesar de sus 32 años, pues especula cuál va a ser su futuro. Y su futuro de momento está en el aire. Hay varios clubes interesados, Italia, España, el Atlético de Madrid sería un club que realmente podría ser un buen destino. Lo que sucede es que tras el fichaje de Morata hace unos meses se complicó el tema. Pero bueno, no se puede descartar nada a estas alturas. Pero me ha hecho gracia alguna pregunta que me ha llegado por parte de la comunidad de Planeta Deporte que me planteaba, ¿por qué quiere el PSG prescindir de un jugador que rinde muy bien sobre el terreno del juego, que es queridísimo por la afición? Obviamente, es una pregunta con difícil respuesta, pero sí que podemos encontrar algún argumento. Por ejemplo, es cierto que Edinson Cavani está jugando a un nivel muy alto. Sin ir más lejos, esta liga, pues en 29 partidos, ha anotado 22 goles, lo cual no está nada mal. Yo diría que está, de hecho, está muy bien. Pero en el PSG hay un dato que no acaba de gustar, que es su ratio goleador en la Champions League. Por ejemplo, esta temporada, 2 goles en 7 partidos. Algunos de vosotros estaréis pensando, bueno, el ratio de goles de Luis Suárez en el Barça tampoco es muy, muy bueno en la Champions League. Es cierto, pero bueno, son escenarios diferentes y necesidades también, yo diría que diferentes. El PSG, hasta donde yo sé, estaría dispuesto a negociar con cualquier club que ponga sobre la mesa entre 30 y 50 millones de euros por Cavani, que acaba contrato en el 2020. Es decir, si este año, con 32 años que ya tiene Cavani, pues no lo vende, el próximo curso Cavani dirá bye bye, my love, aquí os quedáis, yo voy a seguir mi camino volando libremente, sin depender de vuestra opinión para nada. Es decir, el PSG puede hacer un buen trato si saca 30, 40 o incluso 50 millones de euros por un jugador que, bueno, pues no es que no cuenten con él, pero que realmente quieren alternativas. De hecho, el PSG viene de fiasco tras fiasco tras fiasco en Europa y una vez más este verano se antoja complicado en París. Yo creo que va a haber una pequeña revolución, otra más. El único jugador que yo diría tiene asegurado el puesto en el equipo es Mbappé. El resto, si la oferta es buena, pues ¿por qué no se puede hablar de ello? Bueno, pues compañeros, compañeras, ya hemos comentado el tema, la situación que rodea a Edinson Cavani, y así que os toca a vosotros. Si queréis comentar esta noticia, este comentario, por favor, hacedlo aquí abajo, que estaré encantado de entrar en el debate y bueno, interactuar con vosotros. Gracias, hasta luego, chao.